Renzo Piano y el Centro Botín. Zorana Ivcevic, explorando la relación entre las artes, las emociones y la creatividad. Lara Almacegui, espacios singulares para una nueva creatividad. Ana Cutler y Fátima Sánchez, centros de arte como impulsores para el desarrollo de la creatividad. Carsten Holler, el primer artista que expondrá en el Centro Botín en el verano de 2014. Luis Basad, nuevas formas de hacer cosas nuevas. Para mí la luz es una obsesión, pero también la inspiración de fondo. La luz siempre ha sido un material que me ha atraído. Quizás el material más importante para construir. Obviamente es importante el cemento, el acero, el vidrio, pero la luz es una materia extraordinaria que vive, que vibra. Y también está relacionada con el agua. Yo adoro el agua. ¿Sabes por qué? Porque el agua dobla la imagen. El agua añade vibraciones a la luz. En suma, hay una relación. Para mí son muy importantes la luz y el agua. Y de vez en cuando miro mis primeros trabajos. De manera instintiva, no racional, instintiva. La luz ha sido un elemento que me ha atraído siempre. Y en concreto en la secuencia de la luz en la arquitectura. La arquitectura está hecha de secuencias como una película está hecha de secuencias, como la música está hecha de secuencias. La secuencia de la arquitectura es un continuo pasar entre la luz y la sombra, entre la sombra y la luz. Es un continuo juego de tensiones entre estas dos cosas. En un museo es particularmente importante la luz. ¿Por qué? Es importante la luz que viene desde arriba, porque la luz que viene lateralmente te deslumbra. No ves nada. Ya no ves el cuadro. Te molesta. La luz que viene desde arriba es metafísica. Y en un museo, la luz que viene desde arriba es una luz más abstracta, más metafísica. En cierto modo sirve para envolver las obras de arte. Y una especie de atmósfera que está fuera del tiempo. Porque esto es un museo, el lugar donde las obras de arte salen de la dimensión normal del tiempo. La historia de la arquitectura es una historia muy compleja desde el inicio de los tiempos, pero... La arquitectura es una historia muy compleja desde el inicio de los tiempos. Seamos sinceros, el trabajo de arquitecto es tan antiguo como el propio mundo. Construir es resguardar. Es un arte extraordinario esto de la arquitectura, aunque un arte muy concreto. Se trata de construirse un refugio. Pero construirse un refugio no es nunca una operación estrictamente técnica, porque te representa a ti mismo. Y poi a un certo punto ti chiamano a Santander per fare un progetto. En cierto momento te llaman de Santander para hacer un proyecto en Santander. ¿Qué hago? Si soy una persona seria, no hago un boceto. Vas a Santander. Vas, paseas por Santander durante dos días bajo la lluvia y capturas la naturaleza de Santander. Este edificio debe estar ahí, porque este edificio es un lugar en el que la gente se encuentra de forma natural, sin ser obligatoriamente amantes del arte, sencillamente por el placer de encontrarse con otra gente. Pero tiene que estar allí, tiene que estar en el corazón, pero debe volar, debe alzarse. Porque así, cuando atraviesas el parque, ves el horizonte y se sigue viendo el agua. Y entra en juego la luz, porque ves a la gente como si fueran sombras chinas, porque las ves contra la luz. El arte es importante porque nos hace mejores personas. Enciende una pequeña luz en los ojos de la gente. El arte hace brillar algo en la cabeza. Y por tanto los edificios para el arte, los que sean, museos, auditorios, cines, también las bibliotecas, las universidades, todos hacen de la ciudad un lugar mejor para vivir.
El Centro Botín, obra del premio Pritzker de Arquitectura Renzo Piano, se inaugurará en verano del 2014. Será un centro de arte privado de referencia en España. Un nuevo lugar de encuentro en el centro de la ciudad de Santander. Un lugar pionero en el mundo para el desarrollo de la creatividad a través de las artes. La Universidad de Yale y la Fundación Botín se unen para poner en marcha una nueva forma de desarrollo de la inteligencia emocional y la creatividad que servirá de base al programa educativo del Centro Botín. ¿Cómo nos sentimos cuando nos enfrentamos al arte? Cuando el arte verdaderamente llega a conectar con nosotros. Esto es lo que queremos descubrir. Es algo que ocurre de forma natural, pero que estamos convencidos podemos sistematizar. Podemos descomponer el papel que juegan las emociones en la creatividad y encontrar así la forma de usar distintas formas de arte para generar esas emociones. Puedes imaginar lo que significa para alguien estar en un lugar como el Centro Botín, donde se dan diferentes tipos de manifestaciones artísticas a la hora de estimular su creatividad. ¿Cómo le puede hacer ver las cosas desde perspectivas diferentes? A plantear preguntas en torno al arte. Preguntas que le ayuden a reflexionar acerca de qué tipo de emociones ha experimentado ante una obra de arte. Acerca de lo que el artista quiso expresar cuando estaba creando esa obra de arte. Así que hay muchas formas en las que se puede utilizar el arte para ayudar a generar más gente creativa. En realidad, una de las cosas que nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, nos aportan es un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva. El mundo es diferente para nosotros cuando estamos de un ánimo o de otro. Y en cierta forma, esa es la clave de la creatividad. Una de las claves de la creatividad. ¿Cómo pienso en algo? Miro algo, considero algo desde diferentes puntos de vista, desde una nueva perspectiva. La primera investigación que estamos desarrollando es acerca del papel que juegan las emociones y las habilidades emocionales en el proceso creativo. La segunda tiene que ver en cómo el arte puede usarse para incrementar las habilidades emocionales. Y la tercera se centra en cómo el arte puede utilizarse para incrementar la creatividad de las personas. Vamos a desarrollar algunas actividades con la Fundación para el nuevo Centro Botín. Queremos observar qué ocurre cuando la gente empieza a utilizar estas actividades en el centro y aprender también del proceso en sí. Esta colaboración bilateral es muy importante para el proyecto que estamos creando. Se trata de un proyecto bastante único. Creo que potenciando la creatividad, enseñando a la gente cómo ser más creativa en su día a día, se potenciará su crecimiento social y económico. Pensando en lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad, la crisis económica global, todos los modelos antiguos se están cuestionando o desapareciendo. ¿Cómo podemos salir de esto? Tenemos que pensar de manera diferente. Tenemos que crear algo nuevo. Y hay muchos ejemplos de personas que han creado una profesión de sus intereses, de sus hobbies y de aquellas cosas que disfrutan en su vida diaria. La salud emocional es una parte integral del bienestar psicológico. Entender lo que ocurre en nuestra vida emocional es parte de la definición de bienestar psicológico. Cuando lo estamos haciendo verdaderamente bien y tenemos relaciones positivas en nuestras vidas, sentimos que tenemos una sensación de autonomía, tenemos sensación de crecimiento personal. Tenemos sensación de ser competentes, de que podemos cambiar o influir en el entorno en el que vivimos y podemos ser eficaces en él. La salud emocional es parte intrínseca de la verdadera psicología del ser.
Las becas de artes plásticas de la Fundación Botín son una propuesta para jóvenes artistas emergentes que tienen la oportunidad de formarse, investigar o realizar un proyecto personal con total libertad a la hora de elegir sus proyectos. Estas ayudas se cierran con la organización de la exposición Itinerarios y la edición de un catálogo. Lara Almarcegui representó a España en la última Bienal de Venecia con un doble proyecto: materiales de construcción del pabellón de España y una guía y proyección sobre la Sacca San Mattia, una isla que fue vertedero de la industria del cristal en Murano y escombrera de la renovación de Venecia en los 70. Su encuentro con Chus Martínez en Basilea nos deja este testimonio. Pues que estoy muy contenta de verte. Y el otro día me acordé mucho de ti y me acordé mucho de Begoña Movellán y de Tere Recarens porque estaba hablando con un comisario americano que tú conoces, que es Nato Thompson, que creo que te ha invitado al Summit de Creative Time en Nueva York. Y estábamos hablando de que parece que haya como una especie de nuevo interés por la acción social y por un arte comprometido de una forma distinta en Estados Unidos, que hace igual 10 o 15 años. Y me dio un libro, y en la mitad de ese libro están las fotos del hotel de Zaragoza que hiciste con Begoña y con Tere. Y me dio como nostalgia y emoción ver como un proyecto que conozco desde hace mucho tiempo y que conozco de primera mano por los artistas, de algún modo estaba en ese contexto. Era como no sé cómo te lo explicaría, como que tenían un nuevo valor que estaba y que tenía una nueva actualidad. Ese proyecto fue una aventura impresionante. Lo hicimos justo al terminar Bellas Artes, sin nada de dinero, sin atrevernos a decirle a Renfe la realidad de que íbamos a convertir su estación de tren en un hotel. ¿Y en qué lugar era? Fuentes de Ebro, junto a Zaragoza. ¿Y cuánta distancia hay entre el hotel de Fuentes de Ebro y el proyecto de Venecia? Bueno, el proyecto de Fuentes de Ebro partía de la pregunta: ¿cómo podemos hacer para conocer bien un sitio, conocer un espacio abandonado, un lugar que a nadie le importa nada, ¿no? Entonces, la pregunta de qué hacer con un edificio para saber más sobre él sigue estando en el trabajo de Venecia, en el trabajo de los descampados. O sea, que este terreno vacío, por ser el terreno vacío más grande de Venecia, recoge todos los anhelos de la ciudad, todos los sueños, todos los proyectos más alucinantes. ¿Cuántos años llevas ya viviendo en Holanda? Uf, llevo pues unos 15 años, casi ya. Yo creo que me acuerdo de uno de los primeros mapas de descampados que hiciste en aquella época, creo. El de Ámsterdam, sí. Quizá. Sí, era este. La cuestión es que empecé a profundizar en el tema y no terminaba nunca. Y yo seguía queriendo escribir más sobre los descampados. Así que lo que hice fue conseguir una beca en España, que fue la beca de la Fundación Botín. Y estuvo bien porque me permitió terminar este trabajo, presentarlo en Ámsterdam y, bueno, he seguido trabajando con este tema. Bueno, las becas de la Fundación Botín es que te permitían llevar a cabo un proyecto durante un año o más de un año, lo que es muy significativo. Y además de ser prácticamente las únicas becas que habían, se adaptaban a las necesidades de cada artista. O sea, que no era nada, no era ese tipo de becas académicas, burocráticas, en las que tenías que pedir una carta de recomendación a un antiguo profesor de la Escuela de Bellas Artes. No era eso. Se trataba de enseñar el trabajo y decir qué es lo que quieres hacer. Entonces tú ponías las reglas del juego y eso era lo que a los artistas nos iba muy bien. ¿Puedes explicar un poco cómo ves tú la dificultad que tienen los artistas de encontrar recursos para hacer producción de proyectos que tienen una dimensión estética y conceptual que para muchos resulta intangible, aunque para otros creamos que es lo más relevante y que en estos momentos precisamente es lo que hay que hacer, pero bajo tu punto de vista? Es complicado, porque este tipo de proyectos se escapan de las exposiciones en el espacio, porque suceden en otro lugar, el hotel, por ejemplo, los proyectos sobre descampados, y a veces también se escapan en el tiempo, porque se tienen que adaptar a tiempos de construcciones, tiempos de demoliciones. Los tiempos de un descampado no tienen nada que ver con el tiempo de una sala de exposiciones. ¿Y,
Y con la fundación hasta hoy, porque me contabas que también te han ayudado ahora con lo de Venecia, porque siguen ayudando a los becarios incluso después de ser becarios, ¿no? Sí, sí, es que cuando me invitaron a la Bienal de Venecia, la verdad es que fueron los primeros que pensé que podía pedirles ayuda, porque bueno, hemos tenido una relación todos estos años y bueno, fueron los primeros que no me dio vergüenza contactar. Y fue estupendo porque gracias a su ayuda pude producir el vídeo sobre el descampado y acondicionar el saltillo para presentarlo. Y ha sido una intervención que ha ayudado mucho a la experiencia del público en el pabellón. Así, tras recorrer las montañas, que es una instalación bastante espectacular y bastante escultórica, de repente entraban en un espacio muy íntimo, secreto. Y la sensación era de estar dentro del pabellón, realmente dentro de las paredes del pabellón. Con motivo de la segunda edición del curso de verano de la Bella Durmiente, se dieron cita a artistas y expertos en creatividad e inteligencia emocional. Fátima Sánchez y Ana Cutler nos hablaron del desarrollo de la creatividad a través de las artes. Creo que la Tate toma seriamente su responsabilidad con la sociedad. Como institución pública, considera a su público como punto de partida. Así que siento que parte de mi trabajo y el de los comisarios de arte consiste en asegurarnos de servir a nuestro público, serles de ayuda y de comprometernos con ellos. El Centro Botín es un lugar de encuentro, por lo tanto es un lugar destinado y dirigido a la sociedad en general. Es decir, se trata de que todos los habitantes de Santander y los visitantes puedan disfrutar de un entorno que va a fertilizar y a potenciar la vida de la ciudad con arte y cultura. Y por otra parte podemos dar un paso más allá, que no solo es disfrutar y enriquecerse con el arte y la cultura, sino desarrollar nuestra capacidad de crear gracias a las artes. Creo que la creatividad es extremadamente importante. La creatividad significa generar nuevas ideas y desarrollar la imaginación. No ha habido nunca un momento como el de ahora, cuando necesitamos pensar de manera diferente sobre lo que estamos haciendo. Si siempre haces lo mismo, vas a conseguir el mismo resultado. Realmente necesitamos cambiar esto ahora mismo. La creatividad es una manera de acercarse a ello, y la educación en creatividad es realmente una contribución significante que podemos hacer. Por otra parte, la creatividad está absolutamente conectada con la emoción. Es decir, cuando para dar el paso a perder el miedo, de ser capaces de crear, de innovar, de hacer planteamientos nuevos en nuestra vida, no una creatividad artística de grandes genios, sino la creatividad cotidiana, la del día a día, la que puede usar cualquier segmento de la población, ya sean niños, jóvenes, adultos, personas mayores, de cualquier procedencia y con cualquier perfil, para que esa creatividad tenga beneficios en sus vidas diarias, es decir, que tengan mejor bienestar propio, para que tengan mejores relaciones sociales con otros, para solventar problemas en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Y esta creatividad está íntimamente relacionada, y es la investigación que estamos ahora mismo desarrollando con la Universidad de Yale, es la relación entre el estado de ánimo, es decir, cómo nos encontramos, en qué emoción estamos viviendo, y cómo esta emoción puede desencadenar unas ganas y una motivación en cada persona para ponerse a crear, a desarrollar una idea nueva.
La manera en la cual quiere integrar sus valores y ofrecerlas al público y crear el nuevo edificio realmente tendrá un impacto en Santander. Considero que es fantástico. Y creo que esto es lo que hace que el programa de educación del Centro Botín sea tan impresionante. Carsten Holler, uno de los artistas más importantes del panorama contemporáneo internacional, ha sido elegido para la exposición que inaugurará el Centro Botín en el verano de 2014. ¿Cómo te sientes con la idea de ser el primer artista que expone en el Centro Botín? Es muy difícil decir algo porque el edificio no está todavía ahí. La exposición no está ahí, así que por el momento es casi hipotética. De hecho, se está haciendo real hoy porque estamos sentados aquí hablando sobre el tema. Para mí es importante mantener el proyecto abierto y ver cómo realmente se desarrolla. Pero tenemos una fecha. Debemos haber finalizado para la exposición. Hasta entonces vamos a hacer más, concretar propuestas. Vamos a realizar las cosas que queremos llevar a cabo. Pienso que es un honor, por supuesto, un gran honor. Para la primera exposición, no importa quién la haga, sería bueno sentir el edificio. Tienes que ser un poco, ya sabes, no pienso que debiera tener muchas paredes que alteren la sensación del espacio, porque parte de lo que quieres experimentar es el edificio. La única cosa que sabemos en este momento es que no vamos a construir ninguna pared en el espacio que utilizaremos para mi exposición. Esto será más como un espacio dentro de un espacio, pero no usando paredes y sí esculturas. Me interesa mucho hacer trabajos que no están completamente terminados. No es como una obra pictórica. Es más como una propuesta que puedes usar con el fin de producir una experiencia muy específica. Un artista que busca la interacción con el público, provocando sus emociones, de forma que pasan a ser parte de la obra misma. ¿Piensas que la ciencia, hablo de esto porque es algo que me fascina, la relación entre el arte y la ciencia, ambas se pueden considerar empresas creativas, aunque funcionan normalmente de un modo completamente diferente? En tu caso las dos se dan de forma simultánea, por ello sería interesante hablar del tema. ¿Piensas que pueden aprender la una de la otra cosas acerca del proceso creativo, sobre cómo cada una trabaja de diferente forma y cómo pueden influirse mutuamente? Sí, en cierta forma el proceso creativo siempre se ve como si existiera un universo repleto de posibilidades. Y trata de, ¿cómo decirlo?, de conseguir que éstas florezcan. No pienso que sea el caso, ni para el científico ni para el artista. Creo que el científico se basa siempre, con independencia de lo que busque como resultado, ya sea producir o publicar, en lo que se ha hecho antes. No viene de la nada. Un paso siempre sigue a otro. Es, por así decirlo, lineal. Es como funciona la ciencia. Tiene que ser lineal. Un artista no tiene que ser lineal, pero tampoco significa que repentinamente todo vaya a florecer de la creatividad. Creo que precisamente se trata de lo opuesto. Es un proceso selectivo porque el mar de posibilidades al que te enfrentas es inmenso. No tiene límites. Lo que tienes que hacer es encontrar una forma para seleccionar. Así que la creatividad no es un proceso positivo. Para mí es justamente lo contrario. Es un proceso negativo en el sentido de que tienes que encontrar pequeños elementos que unidos te permitan desarrollar tu trabajo. Thank you.
formas de hacer cosas nuevas me parece un título extraordinario para este programa, porque es la definición de la creatividad, de hecho. La creatividad no es fácil de definir. Yo utilizo a veces un ejemplo del saltador Fosbury, porque él hizo, cuando saltó de espaldas en México y ganó la medalla de oro de aquellos Juegos Olímpicos, hizo las tres cosas que son fundamentales para la creatividad. La primera es que hizo algo distinto, y la creatividad es hacer algo distinto. Y esto para mí es la creatividad. Hacer las cosas diferentes, de manera original, distintas de cómo se han hecho, sobre todo hacerlas mejor de cómo se han hecho hasta entonces, y que a partir de ese momento todos los que quieran hacerlas igual de bien tengan que seguir esa nueva manera creativa. Todo el mundo puede ser creativo. De hecho, los niños son creativos. Solamente que muchas veces los padres les decimos o les dicen: no, no se hace así, esto no lo hagas de esta manera, hazlo como yo lo hago, ¿no? Y los padres a veces se equivocan educando a los hijos. Yo traté de educar a los míos dándoles la libertad para que probaran, para que ensayaran nuevas maneras de hacer las cosas. La propia educación de un hijo es fundamental, aplicar la creatividad, tener ideas nuevas, demostrarles a los niños que tú tienes ideas nuevas. Pero todo se puede inventar cada día. Y cualquier persona lo puede hacer, basta pensar.